Esta lufa que está chiquitita, ¿esa es la que se cocina a veces? Podría consumirse ahora. Igual que la del lado. O esa ya está muy pasada, es la que está un poquito más allá. Sí, la aquella, sí. Ya. Yeah. Salteada. Salteada. Y es así como se cultiva la lufa, como es el cultivo y cómo se guían. Hay que recoger las guías. Claro, porque todas estas ramas que van hacia abajo son las guías. Hay que recogerlas. Subirlas. Hay que subirlas por esta estructura que se construye para que después las lufas, como por ejemplo esta que está aquí, no estén en el piso, porque tocan el piso y se empiezan a descomponer. Se pudren. Y la idea es que estén colgadas para que duren hasta marzo, cuando es el periodo de la cosecha. Aquí hay otras lufas más, unas más pequeñitas que están recién saliendo. Aquí se ve la flor y de la flor sale este zapallo, esta especie de zapallo, que esta vez se consume, es comestible. Pero ya cuando está más grande se deja para que se transforme en la esponja vegetal, en la lufa.